La secundaria central abandonada de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, le daría la bienvenida al explorador Urbex Gills. La escuela, después de peligrosos daños en la estructura, fue cerrada en 2013, ya que podría ser un peligro para los estudiantes. Hoy en día, es mito de apariciones, ruidos y gritos por la noche. Sin embargo, Chris, el youtuber explorador, no se preocupa por fantasmas, sino que tiene más miedo a los vivos, pues podría haber vagabundos viviendo en el lugar. Algo paranormal persigue a Chris a donde va. ¿O acaso será realmente un vagabundo intentando asustar al explorador para que se vaya? La posibilidad de que personas sin hogar vivan en el edificio es más factible, aunque esto no deja de ser aterrador. Imagínate, solo basta tener una mala noche para que dos o tres vagabundos te pongan en un real peligro. Leonel Francis es un reconocido influencer de Bolivia que se destaca subiendo videos divertidos a su cuenta de TikTok, como el que verás a continuación. Pero quiero que te fijes muy bien a ver si encuentras algo extraño. Cumpliste años en época de cuarentena, yo tengo un regalo para ti. Toca la flecha, busca otros del... ¡Mentiroso! No toques la flecha, no hay regalo. Si cumpliste en época de cuarentena, tienes que esperar un año para festejar. Lo siento. ¿Fuiste capaz de verlo? Pues fíjate muy bien. Toca la flecha, busca otros del... ¡Mentiroso! No toques la flecha, no hay regalo. Si cumpliste en época de cuarentena, tienes que esperar un año para festejar. Lo siento. Tanto el influencer como sus fans y la mayoría de las personas que han visto el video aseguran que es un duende el que se asoma debajo de la mesa. En Bolivia hay una creencia fuerte en que los duendes existen, y esta leyenda se expande a todos los rincones del país. ¿Crees que este video, que no fue hecho con ningún propósito paranormal, es la prueba de que los duendes existen? Es una noche sombría en un hospital. Por cuestiones de seguridad, una cámara filmaba la habitación de una anciana moribunda. Y es cuando sucede lo siguiente.
Los hospitales son los lugares donde más gente se despide de este mundo, pero se teoriza de que esas personas que fallecen, hay una cantidad que jamás cruzan hacia el más allá y se quedan vagando en el lugar para siempre. ¿Será acaso lo que vemos en este clip? Quiero que pienses en esto la próxima vez que estés en un hospital, sea visitando un familiar o sea padeciendo alguna enfermedad tú mismo. Y por favor, jamás permitas que te dejen solo en una habitación. Hace tiempo te presentamos el suceso de un chico que era atormentado por un espectro maldito en su casa. Y pues, como en la mayoría de los casos, no traigo buenas noticias, ya que las cosas, muy para su desdicha, han empeorado. Mucha atención a las imágenes que verás a continuación. Maybe it's starting. What's going on? I threw a coat on the floor. See that? Sé que cualquiera diría que nadie debería inspeccionar de esa manera, sino que irse corriendo de la casa, pero ponte en su lugar. Parece que todos los casos de este tipo comparten algo en común. Investigan, queriendo tener alguna respuesta de qué es lo que sucede en su hogar, pues mudarse nunca es fácil. Ahora sabiendo esto, si escuchas ruidos esta noche en la madrugada, te levantarías a investigar. Y si a ti te gusta el terror, te he dejado una lista con los mejores videos en el primer comentario fijado. Y también te invito a comentar la palabra clave de este video, hashtag atormentado por un ente. A todos les daré corazón y los saludaré. Muchos saben que este canal es para entretener, que no pretendemos desmentir o afirmar cualquier hecho que presentamos acá, pero lo que verás a continuación es absolutamente desconcertante. Incluso a mí me ha volado la cabeza. Te presento la cuenta de ciencia oficial de TikTok. Pertenece a un supuesto doctor genetista que lleva a cabo increíbles cruces genéticos entre especies. Y sí, pensarás que es un fraude, pero cuando veas los videos, tus ojos no darán crédito a lo que ven. I've always loved chipmunks. And so I wanted to make a new creature out of chipmunk DNA. And so I extracted some from my pet chipmunk here. And I'm sure you are all well aware of my pet pig here. His DNA helped in the process of splicing their DNA in my home laboratory. This process was easier than you may think. I had to bottle feed them as babies growing up. And here they are in their incubator. As you can see, they look like pigs, but they have fur like chipmunks. They are very small. This one is full grown. They only grow about 10 pounds. They're so cute. Follow for part 2.
is my second attempt of trying to create an Easter bunny. And like the first, I started with DNA from my personal chickens. I then took the DNA from our family pet bunny. He is so cute and lovable. The DNA was taken to my laboratory where we fertilized eggs. And although it didn't come out as I expected, it did come out amazing. My Easter bunny is more like a chicken than a bunny, but he looks like a bunny. As you can see, he has bunny-like fur instead of feathers, and he hobbles around like a bunny. Although this isn't what I expected and what I wanted, I'm one step closer to creating a real Easter bunny. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Realmente son efectos visuales? Si es así, ¿serían más increíbles que Hollywood? Pues, cuando vemos una película, sabemos que todo es ficción. Pero esto está grabado con un celular. Son videos caseros. Algunos alegan que son animales exóticos que usan para hacerlos pasar por experimentos. Y por supuesto, cabe preguntarse lo más descabellado. ¿Realmente este hombre estará llevando a cabo cruces genéticos? ¿Crees que de verdad algo así puede ser posible con el avance actual de la genética? Dime, ¿qué piensas tú? Y si tú posees material paranormal o que dé miedo, no dudes en enviármelo al correo que ahora ves en pantalla. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.